Yep, exploradores y exploradoras, ¿qué tal estáis? En nuestra última aventura, el día empezaba gris, nublado y muy frío. De hecho, tuvimos varios problemas con las cámaras. La GoPro se quedó empañada en cuestión de segundos cuando la colocamos en el coche. Pero hacía días que queríamos visitar este pueblo abandonado y ni el frío ni la niebla nos harían volver con las manos vacías. Bueno, justo hoy queríamos estrenar el dron Manolo 2, que os lo enseñé el otro día por Instagram. Pero ya veis que el tiempo, pues, no es que acompañe mucho. Hay muchísima niebla. Pero aún así dará otra atmósfera al reportaje y esperemos que dentro de un rato, pues, se vaya toda y os podamos enseñar este lugar tan guapo desde las alturas. Fijaros, ahí en la parte interior aún se ve parte de los comederos. No se puede acceder, qué lástima. Pero se ve que son de madera. Y aún esa parte está entera, tú. Hoy nos podréis acompañar y conocer un poco más de cerca un pueblo abandonado que descansa encima de una colina y del que se tienen datos desde el año 1400 aproximadamente. Sus habitantes se dedicaban principalmente al cultivo de trigo, a las viñas, cebada y olivos, y en sus mejores épocas fue hogar de unas 100 personas. Sí, a mí me lo parecía que esta caseta era de donde vienen a parar los cables eléctricos. Si os fijáis, aún están. Hay uno aquí, conectaba aquí, que debía haber todos los conmutadores y tal, que es lo que suministra la corriente al pueblo. Pero ya veréis ahora por dentro que ahora ya casi es imposible. Fijaros, año 1966, 46, 46 creo yo. Como anécdota, cerca de este pueblo a inicios del siglo XX se construyó un gran embalse, cosa que hizo que habitantes del pueblo se quedaran sin muchas de sus tierras donde conreaban. En compensación, la empresa encargada de construir el embalse llevó el cableado eléctrico hasta el pueblo de forma gratuita. Como veréis, hay cosas que son nuevas. Son de construcción nueva. Y que están arregladas. De hecho, aquí ahora lo veréis un poquito más adelante, pero en el pueblo hay una casa, la más grande, que está cerrada, no se puede entrar. Y es que se dice que aquí vive, pues, una persona que decidió ir a vivir donde no hay absolutamente nadie para estar tranquilo. Y que es un señor que de vez en cuando se deja ver por aquí. Pero el hecho de que muchos de los vecinos se quedaran sin tierras hizo que la densidad de la población disminuyera drásticamente y que el número de casas pasara de unas 30 a la mitad. Bueno, y hay días que hemos pasado más frío, ¿eh? También. Sí, también. No es de los más fríos que hemos tenido, pero al ser tan húmedo va calando. Llegamos al cementerio del pueblo, asentado al lado de su capilla. A día de hoy aún se ve entre la maleza algunas cruces de algunos habitantes del pueblo, y algunas de ellas parece que aún están cuidadas y no olvidadas, como la de un profesor del pueblo que descansa en las tierras donde impartió horas y horas de clase entre los más pequeños. Impresiona muchísimo esta capilla romana, que sabe la de años que tiene y que está medio comida por la vegetación, pero que aún así aguanta. Si es que antes hacían las cosas muy distintas. Fijaros que en el altillo aún hay las barandillas de madera. Es bastante increíble que una construcción así siga en pie. Es curioso porque aquí hay una urna.
De cenizas. Supongo que alguien lo vino a dejar aquí. Porque quien está en su interior vivió en este pueblo o algo. Fijaros en esta hendidura de la puerta. Me cabe todo el brazo dentro y va hasta aquí la puerta. Y al otro lado hay un agujero. Yo entiendo que esto era para poner una madera o un hierro para bloquear la puerta y que no se pudiera entrar. Nos adentramos en una de las casas más grandes del pueblo y que, por suerte, aún se mantiene en pie por los pelos. La visita fue rápida, pues su más que evidente estado de ruina hizo que nos planteáramos pasear por ella y que, además, en la parte superior parece vivir el hombre solitario que os he comentado anteriormente, pues la tercera planta está llena de objetos personales. Seguramente no lo veáis, pero aquí abajo había una calle. Esto es un balconcito que da entre dos casas. Y por aquí abajo pasaba la gente. Ahora si acaso luego vamos. Ya te dije, había como un plato ya. Un gallos. Esto era una calle, ¿eh? He pasado justo por debajo de estas casas. Esto con mucho dinero y... Bueno, no mucho dinero, pero con mucha maña y ganas podría llegar a rehabilitarse, creo. Sí, algunas cosas se tendrían que poner completamente nuevas. Porque... Lo que es la materia prima, que son las rocas principalmente, aún están. Sí, de eso tenemos de sobra. Sí. Fijaros, este armario del comedor, que siempre... Ya hemos visto unos cuantos en masías que están en las esquinas. Se solían poner los platos, las copas. Aún está entero, solo le faltan los cristales y un cajón. ¿Veis? Antes os he dicho que estábamos en un balcón que estaba por aquí. Y esto era una calle. Imaginaros pasar por aquí, bueno, con caballos, mulas. La veo, la veo, la veo, la veo. Sí. Como veis, el lugar aún da cobijo a al menos un ser vivo. No se vivía mal en estas tierras, pero a lo largo de los 60 la población se marchó poco a poco. Estábamos en pleno auge industrial y sobre todo los más jóvenes buscaban una oportunidad para trabajar y ganar un buen sueldo en alguna fábrica de las grandes ciudades del territorio. A partir de los 70 el pueblo fue catalogado como abandonado. Wow. Aquí una chimenea. Está muy hundida esta también. Qué pena por eso. Mira, debajo de esta casa hay un establo. Bastante enterito, por cierto.
No, es que todo esto que veis por aquí no es polvo, es la niebla. Cuidado, ¿eh? Wow. Mirad qué bota. Cuesta muchísimo encontrar algo así. Supongo que por el lugar que es donde está y lo difícil que es acceder aquí, no se la han llevado. Qué bonita, debe ser de roble. Única en su clase, acreditada en su rico estilo inglés. Ostras, se descompone. Mecánicos, no sé qué mecánicos. Debían ser componentes de recambio. Eso parece. Estarían en esta caja. Aquí hay otra casa. Es increíble cómo la maleza se lo come todo, ¿eh? Esta casa tiene 3 plantas y llega hasta arriba, incluso más. Uf. Esta puerta hasta me da miedo empujarla. No va a ceder. Fijaos, saliendo de la casa había esta ventanilla. Que deduzco, que alguien me corrija, pero diría que esto era el pozo. Esta casa tenía pozo. La eligieron bien, dónde construirla. No lo va a parecer, porque en los vídeos siempre pasa esto, pero el pueblo sigue por aquí. Aquí, si os fijáis, hay una pequeña calle que pasa entre este muro y esta casa, o las paredes de la casa que quedan. Y hay un par o tres de casas más, lo único que son esto, lo que veis. No sé por qué, pero me da la sensación que este edificio, esta casa, era la escuela del pueblo. De hecho, si os habéis fijado, en el cementerio había una cruz con el donde está enterrado el profesor del pueblo. Quizás venían los chavales aquí a estudiar. De hecho, aquí hay una letrina. Puede ser. Puede ser, no lo descarto, pero como no hay ningún tipo de indicativo, pues... Lo digo por las ventanas, que son más bien grandes, iluminadas, esta forma así rectangular. No sé, ya investigaré. ¿Qué bebida sería esta? No está en el español lo que pone, así que... No sabría deciros. Fijaros en los restos de esta casa. Está construida justo encima de una roca. O sea, los cementos son inamovibles. Y esto de aquí al lado era un caminito que ahora está comido por maleza para acceder a ella. No me quiero imaginar la de horas y días y semanas que estuvieron para hacerse estas casas. Son impresionantes. El día empezó frío y nublado, las expectativas eran bajas. Pero al llegar a casa pensé, qué bien he aprovechado el tiempo hoy.